Shuai Jiao. El tradicional Shuai Jiao mantiene una semejanza a la lucha mongola y al sambo, con barridas y proyecciones como sus ataques principales. China es indiscutiblemente la civilización más antigua en el área, así que no es difícil imaginar que las técnicas primordiales del Shuai Jiao se expandieran a lo largo de las llanuras hacia Mongolia o a través de los planos a Japón y se modificaron a una forma distinta de lucha a través del tiempo. El Shuai Jiao tradicional en China se convirtió en lo mismo que la mayoría de las artes marciales tradicionales en ese país, como métodos de entrenamiento sofisticados y una infraestructura pesada y tambaleante que redujo las habilidades de los luchadores de Shuai Jiao para competir de esa manera con sus colegas internacionales. Repetidos intentos de modernización durante los últimos 100 años han minado a muchas artes chinas de todo lo que un competidor no podía encontrar en otros sistemas más desarrollados. Shuai Jiao todavía tiene que responder a las nuevas condiciones, entonces ahora las olimpiadas exigen tener prioridad en la selección de las ofertas de talento chino, dejando a los deportes de combate como el Sanda y el Shuai Jiao a los atletas con poca o nada de experiencia de llamar la atención internacionalmente. Lamentablemente, los luchadores talentosos chinos tienden a moverse a la lucha olímpica o a la lucha americana, así que los rusos y europeos dominan el puntaje de los torneos, con solo unos pocos luchadores chinos provenientes del Taijin consiguiendo podio de vez en cuando. Hoy en día, los luchadores experimentados en Shuai Jiao Internacional marcan las victorias en torneos basados en dominación de 5 técnicas básicas. 1. Shuai Jiao, lucha de pie y técnicas de proyecciones, torneos similar a los del Judo. Kuai Xiao, técnicas de derribo. Da Shuai, técnicas de con la mano abierta para aventar, barrer o derribar al oponente. Na Shuai, manipulación de articulaciones para aventar, barrer o derribar al oponente. Dian Shuai, manipulación de puntos de presión para aventar, barrer o derribar al oponente. Las últimas dos son particularmente interesantes ya que no se aplican mucho en torneos. Na Shuai y Dian Shuai refleja una técnica tradicional de las artes marciales chinas, especialmente Qin Na, que también puede ser encontradas en Kung Fu y en Tai Chi Quang. El arte como era hace 100 años atrás, o más probablemente, se aprovechó de la concentración del Tai Chi Quang en las formas correctas de la respiración y la postura, como también el punto de presión y las ideas de las manipulaciones de las articulaciones detrás del Qin Na. Las artes se han separado desde entonces y los conceptos de energía Qi en el Tai Chi Quang y hasta los puntos de presión y los ataques con llaves a las articulaciones del Qin Na han sido eliminados en los deportes de combate moderno. Esto era un verdadero problema de marketing y de nomenclatura, pero no de eficacia. Sin embargo, casi todos los peleadores chinos que pasaron por UFC o que se encuentran en este momento tienen antecedentes tanto en Sanda como en Shuai Jiao. Luchadores como Li Jianliang, Ning Wanyou, Yang Yangping, entre otros, son muy conocidos en China por su estilo de lucha. Aunque estos peleadores fueron introducidos a la lucha mediante las proyecciones de Shuai Jiao y el trabajo de clinch de derribo cuando eran más jóvenes, todos los competidores de MMA chino le siguieron hacia la lucha mongola e internacional americana más adelante en sus carreras. Los métodos de lucha en el territorio chino hoy en día están tan influenciados por estilos grecorromanos, el estadounidense y el mongol, que por el mismo estilo original de Shuai Jiao, formado por el dios emperador hace muchos milenios, que nos da la sensación que está a poco de disolverse en una mezcla de luchas y técnicas de proyecciones modernas, en una desesperación por ser diferenciada del judo y de la lucha olímpica. Pero en Taiwán y en muchos otros países alrededor del mundo, el espíritu original de Shuai Jiao sigue vivo. Para conocer el Shuai Jiao en la actualidad, tenemos que conocer también la historia de un gran maestro, Chang Tung Sheng. Si las historias son de creerse, Chang Tung Sheng llevó la vida de un artista marcial clásico. Chang nació en la provincia de Hebei, al norte de China, justo después de pasar el siglo XX. Él aprendió lo primero que se supo del Shuai Jiao del legendario vendedor de pollos, campeón de lucha y artes marciales, Shen Feng Yang, quien vivía en la casa de al lado de este. Chang
se convirtió en un campeón tradicional de Shuai Jiao, instructor fundador de la Academia Central de Artes Marciales del Instituto Nacional de Nanking, previo a la Segunda Guerra Mundial, paracaidista de la élite de la Armada Nacional y el árbol del que todo fruto de nuestro Shuai Jiao moderno brotó. Los años 30 fueron la mejor época de las artes marciales tradicionales chinas. Después de la caída de la dinastía Qing, los chinos nacionalistas quisieron reconstruir sus tradiciones culturales con un marco más moderno. Una estructura modelada en la habilidad japonesa de retener su identidad mientras resistían incursiones foráneas. El Instituto Nacional de Nanjing fue la culminación de estos esfuerzos, pero para fuera del país, lo que significaba era el resurgimiento de las artes marciales como un pasatiempo nacional. Hombres y mujeres fueron alentados a entrenar y los maestros fueron elevados y muy buscados. No importa si Chang haya vencido a todos sus retadores durante sus viajes como la leyenda los cuenta, la clave está en que hubo un tiempo cuando los luchadores chinos, campeones nacionales de lucha, aprendieron técnicas de golpes junto con empujones y técnicas de respiración de Qigong para complementar el trabajo de clinch y las técnicas de proyecciones de su propio estilo. Esto no es solo una versión distinta china del cuento del caballero errante, sino también un instructivo para los luchadores modernos y competidores de MMA que buscan refinar sus propias artes marciales intercambiando. Aunque es común pensar de los artistas marciales chinos y los maestros como aislantes y celosos de su estilo, la verdad es que el intercambio de técnicas siempre ha sido una parte integral de la identidad marcial. La evolución y el refinamiento han sido más comunes que lo que pensamos. Chang huyó a Taiwán después de que los comunistas tomaron el control de China continental y básicamente le puso un alto a todos los intercambios fructíferos. Continuó enseñando sus artes marciales en academias militares y de policía. Muchos de estos expandieron sus enseñanzas al migrar a otros países. Una de las primeras escuelas que hubo fuera de Taiwán fue inaugurada en Nueva York por uno de los discípulos viajeros de Chang, el conocido como Yen Xingping. De ahí, el estilo se esparció por todo el mundo, a Sudamérica, Europa y Norteamérica. Es fascinante ver cómo el patrón se repite una y otra vez en los diferentes estilos, sistemas, artes y maestros, en el que un solo maestro, con su libreto de instrucción, se libera de una sociedad y lleva una versión de un arte marcial muy diferente a la que se usaba en su tierra natal. De cualquier manera, Shuai Jiao sigue estando tan vivo como milenios atrás en China.